Chairman, we have Diana Sanchez connected again. Diana Sanchez, the speaker that was not able to present. Yes, Diana Sanchez for the Coalition for an Inclusive Economy with Social Justice. You have the floor. De contagios y muertes en el mundo. Y para detener su propagación, se implantó una cuarentena con medidas de confinamiento y sana distancia. La pandemia, además de una crisis sanitaria, generó una crisis económica debido al cierre de negocios y fuentes de empleo, dejando a millones de personas sin la oportunidad de un ingreso que les permitiera poder alimentar a sus familias, dejándolos en pobreza y en los peores escenarios como crisis alimentaria. Desafortunadamente, esta crisis ha impactado a quienes laboran en la economía informal. Se ha evidenciado la vital importancia de transitar a la formalidad laboral con un marco jurídico que proteja sus derechos. Se estima que estas medidas como el confinamiento y la sana distancia han tenido un impacto en 1.600 millones de trabajadores del sector informal y especialmente las mujeres con hijos pequeños, adultos mayores y personas con alguna discapacidad, pues son los sectores más afectados según la Organización Internacional del Trabajo, una cuarentena con medidas de confinamiento y sana distancia. La pandemia, además de una crisis sanitaria, generó una crisis económica debido al cierre de negocios y fuentes de empleo, dejando a millones de personas sin la oportunidad de un ingreso que les permitiera poder alimentar a sus familias, dejándolos en pobreza y en los peores escenarios como crisis alimentaria. Desafortunadamente, esta crisis ha impactado a quienes laboran en la economía informal. Se ha evidenciado la vital importancia de transitar a la formalidad laboral con un marco jurídico que proteja sus derechos. Se estima que estas medidas como el confinamiento y la sana distancia han tenido un impacto en 1.600 millones de trabajadores del sector informal y especialmente las mujeres con hijos pequeños, adultos mayores y personas con alguna discapacidad, pues son los sectores más afectados según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Los estados se encuentran obligados a velar por la realización progresiva del ejercicio de los derechos de la población trabajadora informal en el espacio público. La crisis ha acelerado un cambio en el modelo económico y de justicia social para que los gobiernos amplíen la protección social de todos los grupos no cubiertos, así como programas de crédito semilla, créditos sociales, programas de desempleo y prestaciones de asistencia social, incluidas las transferencias de efectivo y la ayuda alimentaria. La falta de voluntad política para generar marcos jurídicos que le den certeza a dicha población son temas clave en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Por ello, la Coalición Económica Inclusiva con Justicia Social recomienda a los países integrantes lo siguiente. Para mitigar el impacto de la crisis económica, uno, recomendamos que los estados integrantes garanticen el mínimo vital, pues trasciende a todos los ámbitos que prevean medidas que permitan respetar la dignidad humana como valor supremo. La aportación de la CEPAL es esencial, ya que precisa que para que una persona pueda desarrollar una vida digna, el Estado debe garantizar derecho a la alimentación adecuada, derecho al acceso a la salud, derecho a la vivienda digna, derecho al acceso al agua potable y a servicios de sanidad, derecho al acceso a la seguridad social. Ello implica que el mínimo vital, y este debe ser garantizado siempre, y así asegurando el mínimo vital de garantizar la dignidad humana, la cual constituye una norma jurídica que